And everybody's watching her, but she's looking at you. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up running a 2-5 dream of picket fences and trophy wives. But no, I'm never gonna be, because I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty, still look. Somos 9000 Fabs Creators en esta página. Yo ni lo puedo creer, estoy tan y tan y tan agradecida. Sin ustedes yo no estaría aquí ahora mismo. Así que gracias, hicimos todo esto en una semana. Ustedes de verdad que están brutales. Así que se los agradezco un millón. Gracias, 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 gracias de verdad. No olviden suscribirse si quieren recibir una notificación cuando haga un video nuevo. Dale un me gusta si les gusta este tipo de video. Dejar un comentario abajo. Sígueme en mi Instagram, mi Twitter y mi Snapchat. Ahora vamos a comenzar. Kylie tiene libreta. Comenzamos trazando la parte del frente de su libreta en la cartulina. Luego con su regla trace las líneas de la libreta del arto y la parte de abajo hasta el final de la cartulina y los recortamos. Luego buscamos nuestra pega, que yo estoy usando pega caliente. Comenzamos a pegarlo poquito a poco, como yo estoy haciendo en este video. Una vez terminemos, tenemos que cortar el exceso de la cartulina. Y cuando cortemos el exceso de la cartulina, lo que vamos a hacer es buscar nuestros ojos impresos y recortarlo. Ahora, de donde recortamos los ojos, vamos a buscarlo y ponerle puntitos para referencia y saber dónde va todo exactamente. Luego ponemos Mod Podge en la parte de atrás y lo pegamos usando dos puntitos de referencia. Y luego que terminamos esto es opcional. Podemos ponerle pega en las lágrimas de los ojos y pintarlo para que se vea con relieve y se ve súper mona y me encanta. I'm hanging here just to try and play it cool. Ran out of time, I can barely make it through. Boost down my throat, I see waves of changing hues. I'm 21. Kylie Jenner sacapunta. Ponemos un bolso plástico, abrimos nuestro sacapunta y lo pintamos. Yo estoy usando spray paint, pero pueden usar el que guste. Una vez seque, lo que vamos a hacer es cerrarlo y luego buscar nuestra imagen de los labios, recortarlo y ponerle Mod Podge en donde irá la imagen. Ponemos Mod Podge encima, dejamos que se seque y eso es todo. Mira qué lindo. También lo pueden hacer en dorado y se ve muy bonito. Kylie Jenner, dos llaveros. Lo primero que vamos a hacer es buscar una cartulina, ponerle Mod Podge y luego poner nuestra imagen Mod Podge encima de la imagen y luego dejamos que se seque. Ahora le ponemos pega caliente encima de ambos y una vez hacemos eso los recortamos y después de recortamos le vamos a pegar un aro de joyería y le ponemos pega atrás para que sea más duradero. Buscamos nuestro llavero y luego eso es todo. Mira qué lindo se ve fantástico. Cualquiera diría que lo compró así. O sea, mira qué lindo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un aro de llavero. Y ya, eso es todo. Mira qué bonito. Kylie Jenner Pins DIY. Básicamente vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en los últimos DIYs, que es ponerle Mod Podge en la cartulina, ponerle la imagen Mod Podge, ponerle pega caliente, recortarlo, busque un pin así o un imperdible y lo pegamos y eso es todo. Y ya tienen su DIY, que es un pin y se ve súper espectacular. Lo pueden poner en su bulto o en su chaqueta y se ve bien lindo. Yeah.
Kylie Jenner lápiz. Vamos a empezar buscando un papel, enrollando nuestro lápiz y haciendo un patrón al marcar en donde se termina cuando enrollamos nuestro lápiz y el largo. Luego con la regla hacemos las líneas para tener nuestro patrón, lo recortamos y lo ponemos encima de donde queremos que quede nuestro diseño. Con una regla hacemos las líneas que marcamos del patrón y los recortamos. Y este es el papelito que vamos a usar en nuestro lápiz. Cogemos, le ponemos Mod Podge en la parte trasera y empezamos a enrollarlo en nuestro lápiz delicadamente, que quede todo perfecto, así como yo estoy haciendo. Una vez terminemos, le vamos a poner Mod Podge encima, pero antes vamos a recortar el exceso que hay en el fondo. Ahora le ponemos el Mod Podge como le había indicado y dejemos que se seque. Y esta parte es opcional, le podemos poner dorado con pinta uña o acrílico en esta parte y se ve espectacular, a mí me encantó. Kylie Jenner lápiz de mármol. Comenzamos cortando nuestra botella así como lo estoy haciendo yo. Luego lo llenamos de agua, le ponemos nuestra pinta uña que yo puse blanco y negro, lo mezclamos y sumergimos nuestro lápiz. Ahora, lo que quedó en chinita lo podemos pintar con nuestra pinta uña blanca o pintura acrílica como yo estoy usando. Luego dejamos que se seque y le pintamos la parte plateada en dorado con pintura acrílica o pinta uña. Dejamos que se seque y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho en los otros DIY, que es cartulina, Mod Podge, imagen, cartulina. Dejamos que se seque y pega caliente, lo recortamos y ahora vamos y lo pegamos en nuestro lápiz como tal. Y eso es todo, mira qué lindo se ve, a mí me encantó, me fascinó, se ve bellísimo. Kylie Jenner clips de papel. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en todo, casi, bueno, en casi todos los DIYs. Los recortamos, buscamos nuestros clips así de lindo como el mío. Mira qué lindo y dorado, me encanta. Lo pegamos y le ponemos pega atrás para hacerlo más duradero y sea monísimo. A mí me encantó y parece que lo compramos. O sea, ¿quién se imaginaría? Mira qué lindo. Kylie Jenner Clamps DIY. Vamos a hacer lo mismo con el Mod Podge que lo enseñé en una esquinita. Y literalmente estoy haciendo lo mismo, así que lo mismo. Buscamos nuestros clamps, que es este, el dorado, bien lindo. Le ponemos pegar nuestros clamps y pegamos nuestra imagen. Y eso es todo, es facilísimo. O sea, súper fácil, económico y será tan lindo que todo el mundo le va a encantar. Kylie Jenner cartuchera. Empezamos haciendo lo mismo, lo único que no le vamos a poner pega caliente encima. Buscamos nuestro vinil transparente, le ponemos un papel de maquinilla encima como patrón. Vamos a ponerle alfileres y recortamos cuatro. Una vez terminamos de recortarlo, le ponemos uno de nuestros vinil transparentes encima de nuestro labio y le ponemos alfileres y cosemos donde están las líneas rojas. Y así es como se va a ver. Una vez terminemos esto, vamos a poner otro vinil debajo de que acabamos de coser y lo cosemos donde están las líneas rojas y así es como se verán los dos. Ahora vamos a empezar a poner confeti. Después de poner confeti, vamos a poner nuestro zipper. Le ponemos alfiler, lo abrimos para que sea más fácil, cosemos donde están las líneas rojas y así es como se va a ver. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado, cosemos donde están las líneas rojas. Lo cerramos, lo ponemos mirando frente a frente y cosemos donde están las líneas rojas. Y ahora vamos a abrir el zipper completo, porque si no, no lo vamos a poder virar luego. Y vamos a coser donde están las líneas rojas. Y ahora vamos a cortar el exceso del zipper y después vamos a cortar el exceso de la costura. Con cuidado que no recortemos donde cosimos. Ahora lo viramos y eso es literalmente todo y se ve precioso. Lo podemos usar de cartuchera o como cartera y se ve genial. Eso es todo.
todo para este DIY. Espero que les haya gustado y gracias por el apoyo. No olviden suscribirse, dejarme un me gusta, un comentario abajo, seguirme en mi Instagram, en mi Twitter y en mi Snapchat. ¡Hasta luego!